Al Señor en Primera de Juan. Santo es el Señor, el digno de suprema alabanza y adoración. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Cuando usted lo tenga, me responde un fuerte amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, tu gracia, Señor, está con nosotros. En esta tarde, humildemente, Señor, nos hemos presentado, Señor, en este tabernáculo, Señor, como iglesia, sabiendo que tú eres el que habla, Señor, y hablarás en esta tarde, Señor, a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu, Señor, por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, que podamos recibir tu palabra con un corazón, Señor, humilde, con un corazón, Señor, agradecido, Señor, y podamos, Señor, escuchar tu palabra en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento en esta tarde, buen bendito, tomen asiento ustedes en esta tarde. Gócese en la presencia del Señor. Hoy, cada año, en este año que estamos viviendo, como en años pasados, vemos gente morir cada día, cada instante hay gente que está muriendo. Como cristianos, muchas veces se nos olvida que un día vamos a partir. Se nos olvida que vamos a tener que dejar todo lo que aquí tenemos. Pero la Biblia nos habla acerca de tres puntos muy importantes en estos versos. Y dice así: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo hace no proviene de Dios. Todo lo que el mundo tiene, todo lo que el mundo ejecuta día tras día, lógicamente no proviene de Dios. El libro de Eclesiastés habla acerca de que hay hombres que como que hicieran obras de impíos, que les va mal. Y hay hombres que como que hicieran obras de justos. Mire cómo está la palabra, repito, hay hombres que como que hicieran obras de impíos, que le va mal. Y hay hombres que como que hicieran obras de justos, y lógicamente son impíos, que le va bien. Hay cristianos que dicen: ¿por qué cuando yo vine a Cristo mi vida comenzó a tener o a experimentar cambios? ¿Por qué cuando yo no servía, cuando yo no estaba asistiendo a la iglesia, mi vida comenzó a sufrir diferentes como choques, como diferentes problemas en el matrimonio, problemas en la vida, qué sé yo, cualquier área? Recuerde que dice la Biblia que nosotros fuimos sacados, extraídos de las tinieblas para ser trasladados a la luz admirable, en este caso que es Cristo. Pero el Señor posteriormente nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dígale a alguien ahí: hoy vamos a hablar claro. ¿Por qué digo esto? Porque todos esperamos a un Cristo, amén. Yo espero a Cristo. Yo siempre que leo la palabra del Señor y comienzo leyendo sus escrituras, y digo: Señor, wow, ¿dónde voy a estar el día que tú vengas por la iglesia, Señor? ¿Dónde voy a estar y qué voy a estar haciendo en ese momento? El mundo mismo cree. Hoy, en este año que estamos viviendo, hay canales de televisión que aún se han cerrado de otro programa por anunciar la muerte de X persona. Cuando muere un justo, cuando muere un hijo de Dios, si es posible, cuando usted y yo muramos, no nos van a anunciar quizás ni en el periódico.
Cuando bien se va a dar cuenta los lugares donde vivimos. Pero dice la palabra del Señor que el mundo pasa y sus deseos. Todo deseo, todo un bien, todo, cualquier cosa que el hombre ha tenido aquí en la tierra, cuando muere, ahí se termina todo. Pero el que hace la voluntad del Señor, dice la palabra, el verso que ya vivimos, ese permanecerá para siempre. Cuando morimos, alguien nos va a estar esperando. Y el que nos va a estar esperando es el que es propietario de nosotros cuando estamos vivos. Si yo soy de Cristo, Él estará esperándome en aquel día. Pero si alguien no es de Cristo, no es Cristo el que lo va a estar esperando en aquel día, sino el otro. Y el mundo dice que en paz descanse. Pero si pudiéramos ver nosotros dónde está esa persona en ese momento, no pudiésemos decir en paz está descansando. Porque el mundo lo que dice, oh, que en paz descanse, que tráiganlo para acá, que tráiganlo para acá, que déjenlo aquí, que déjenlo allá. Que dejen su cuerpo aquí. No, que lo queremos aquí, que lo queremos allá. No, este es un bagazo, este es algo que simplemente se va a podrir. Lo importante es lo de adentro, el alma, lo que el Señor anhela del hombre. Esto es como la concha, que cuando lo sacan de adentro queda únicamente el cascarón. Lo de adentro es lo esencial, lo que tanto Jesucristo como las tinieblas están, después del enemigo, más que dicho, le lleva hambre a eso. Pero mire lo que dice la Biblia, ¿a quién se debe de temer? Lucas 12:4, leamos esos versos de la palabra del Señor. San Lucas capítulo 12, verso 4. Por eso es que seguir al Señor depende de un corazón voluntario. Seguir al Señor no depende de una persona que venga o que busque al Señor por obligación. No, seguir al Señor es un acto sumamente voluntario. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor, San Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo. Oiga, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Oh, dígame que el Señor le diga eso. Bueno, de hecho lo dijo. No temáis, dijo el Señor, a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué no temáis a los que matan el cuerpo? Porque lógicamente, después de que una persona muere físicamente hablando, el cuerpo ya nada le pueden hacer, dijo el Señor. ¿Sabe cuándo es que la vida del hombre aquí en la tierra va a comenzar cambiando? Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Cuando morimos. No estoy hablando de la muerte física en estos momentos. Y no estoy hablando de la muerte, aquella área que hemos traído del orgullo, de la altivez, de la prepotencia, de la codicia, qué sé yo, de tantas áreas que hemos venido arrastrando. Cuando nosotros morimos a esa área, dice la Biblia, el enemigo va a intentar destruir tu vida, pero no lo va a poder lograr. Cuando morimos físicamente, óyeme la palabra, cuando morimos físicamente, en ese momento, usted como hijo de Dios, genuino, el diablo ya no le puede robar su salvación. Pero mientras usted esté vivo, yo estoy vivo, corremos peligro de perderla. ¿Usted sabe cómo perdió Sansón su fuerza? Si usted ha leído la lectura esa, dice la Biblia que perdió su fuerza quedándose dormido en las piernas de David. Mire dónde perdió. Era, dice la Biblia, fuerte, pero perdió su fuerza en las piernas de Dalila, dice la Biblia. Cuando usted lo puede leer en Jueces capítulo 13, 14 y 15, ahí perdió
Todas las fuerzas que tenía Sansón, ahí las perdió. En las piernas de Dalila, dice la Biblia. Miren qué terrible. Y dice la palabra: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Amigos, ¿quién es amigo? ¿El de Facebook? ¿El de Twitter? ¿Quién es amigo? Mire lo que dijo Jesús. San Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo mando. Miren, San Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. ¿Será fácil hacer la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que vivamos como en santificación. Vivir en santificación es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Todos un día queremos ser levantados con poder y gloria con Cristo. Pero digan conmigo, hay requisitos. ¿Será que hay requisitos para ser salvos? Hay requisitos. ¿Usted sabía que mucho pueblo que está en la obra del Señor en diferentes partes del mundo va a conocer a la bestia? Va a conocer los tiempos difíciles. Cuando la gente ande gritando por todos lados y diciendo, los hermanos de la iglesia en cualquier parte del mundo se perdieron. Y mucho cristiano va a tener que morir para poder ser salvo posteriormente y conocer tiempos finales, tiempos peligrosos en esos tiempos. Porque necesitamos como cristianos reconocer de que lo que Jesucristo hizo fue absolutamente grande. San Juan 3:16, quiero que lo leamos. Esto es el preámbulo nada más de lo que vamos a estar estudiando. Pero quiero leer estos versos para que lo podamos entender. San Juan capítulo 3, verso 16, lo conocemos muy bien. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire lo que dice el 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido, dice la Biblia, condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 19, y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo, y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre y la mujer en aquel día, amado hermano, hermana, no va a tener excusa que no conoció el plan de salvación. Va a ser lamentable en aquel día. Yo un día estaba orando en la madrugada y el Espíritu Santo me estaba ministrando esta palabra. Habla, habla de mi venida, habla de mi venida, habla de la venida de Cristo, porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y no solamente porque yo lo digo, sino porque la palabra misma lo está manifestando. Cristo está a las puertas. Hay gente que dice, no, pero Cristo no viene, porque hace mucho tiempo que están diciendo que viene. Pregúntate, ¿cuántos años tienes de vida? ¿Tienes 50? ¿Tienes 70? ¿Tienes 60? Saca el promedio, ¿cuánto vive cada ser humano? Ahí saca de cuenta cuánto te falta, más o menos un promedio de mil. Una de dos: la salvación no la vas a perder cuando mueras o cuando Cristo venga por ti. El Señor no va a tardar su venida. Lo que pasa, dice la Biblia, que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie conozca a la bestia, sino que todos corran al arrepentimiento. Eso dice la palabra, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos, dice la Biblia, corran al arrepentimiento.
Quiero que corra conmigo ahí en San Lucas 16. Ahí vamos a permanecer un buen tiempo. Lucas 16, 19. Ahí estaremos tomando unos versos de la palabra del Señor en esta tarde. Hablaba con un joven ayer, que estuvimos en la venta acá, y le decía: si el pez supiera que ese bocadito que se está moviendo allí, él lo ve tan atractivo, tan agradable, y dice: qué bendición la que el Señor me ha dado, me regaló una lombriz aquí en el agua. Le digo yo: si ese pez supiera que esa culebrita o esa lombriz que está ahí tuviera un anzuelo por dentro, le digo yo, ¿tú crees que ese pez se lo comiera? Y él me dice: pues lógicamente no, porque saben, se va a morir. Pero más sin embargo, le digo yo, el pez de repente llega y le pega una mordidita chiquita y se va. Y el pescador dice: picó. Ya sabe que el pescadito anda por ahí, que ya le llamó la atención. Pero solo lo prueba un poquito y se va. Como cuando alguien dice: quiero pecar, pero nada más así de lejito, así. De modo como que dice solo poquito. Como mucha gente dice, ¿verdad? Aún 6 por ahí por Navidad no es mal. Hay gente que dice así: no, pero solo una vez al año nada más. Como dice el dicho, no hace daño. Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? Cuidado. Así también es ese pececito que está ahí. Pica y luego se va. Pero luego dice: no pasó nada. Comí, agarré una cascarita nada y me la comí. Pero no pasó nada. Está bueno, tiene buen sabor. De ahí viene con toda su boca. Y agarra toda la porción de la lombriz y ahí queda su garganta ensartada en el anzuelo. Camisa y da vuelta por todos lados y quiere salir y no puede salir. Comienza el pescador a jalarlo hasta que se lo lleva y después está chillando en una cacerola. Si nosotros como hombres o como usted como mujer se diera cuenta completa y perfectamente, pero al 100%, de que el pecado es muerte, ni lo volviera a ver. Pero muchas veces la carne dice: no, pero ¿qué me llama la atención? ¿Sabe qué es lo que le dijo Sansón a sus padres? Mira, le dijo, me ha caído bien, le dijo, una mujer filistea. Y sus padres le dicen: hijo, pero no hay tantas muchachas aquí en el pueblo de nosotros. Y Sansón viene y le dice: no, le dijo, pero ella es la que me gusta. Oye, el pecado es atractivo. Sí, porque si no fuera atractivo, no, a la carne no le llamara la atención, pero el pecado va a ser atractivo. Pero cuando se come el pecado, es como ese pececito que abrió toda su boca y quedó trabado ahí. Porque el diablo no es como los pescadores de aquí de Estados Unidos que agarra el pez y lo vuelve a tirar al agua, no. Hay pescadores que así son, que simplemente pescan por deporte. El enemigo a quien agarra lo lleva y lo mete en un lugar donde únicamente la gracia y el poder de Dios podrá sacarlo de ese lugar. ¡Es terrible! ¡Es terrible reconocer eso! ¡Es terrible! ¿Pero qué dice la Biblia? Miren lo que dice San Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Óyeme, el rico y Lázaro. Dice el 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles, al seno de Abraham,
Y murió también el rico. ¿Y fue qué? Oye bien la palabra. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico simplemente fue sepultado. Oye la diferencia. Fue sepultado. El 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. No Lázaro, sino el rico. Estando, dice el 23, lo vuelvo a repetir. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que muje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, le dijo, en esta llama. Alguien dice: qué bonita se oye esa historia. ¿Usted sabía que cada día hay gente que llega a ese lugar? Si todos los que están muriendo hoy y van sin Cristo pudieran hablarle al ser humano como este hombre habló al final de la historia, como iglesia nos daríamos cuenta de que la vida espiritual es seria. El rico representa aquel hombre, aquella mujer que vive sin misericordia, sin temor de Dios. Hacía banquete todos los días con esplendidez. Se gozaba de la vida en todo lo que hacía. Pero había un pobre, dice la palabra del Señor, que vivía ahí, en este caso, deseando una de las migajas que este hombre tenía. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia, no le daba absolutamente nada. Oye, mira lo que dice la palabra. No le daba absolutamente nada el rico al pobre. Falta de misericordia. No había misericordia en la vida de este hombre. ¿Pero qué pasó? Llegó el tiempo que ambos, los dos, murieron. Y el que antes estaba en la tierra, siendo, en este caso, influenciado por la maldad de este hombre rico, allá dice la Biblia que se torcieron las, o se cambiaron, más bien dicho, los roles. El que estaba siendo atormentado en la tierra, allá era consolado. Pero el que estaba gozando de deleites y una vida de esplendidez aquí, como que dice, vámonos para tal disco el fin de semana para allá, vámonos para Omaha a bailar ahora aquí, ahí, cómprate hasta zapatos de luces para andar ahí echando luces ahí en la disco. ¡Oh! El zapasalsa, como dijeron ahí. Cuidado con el zapasalsa. ¿Y sí? ¿Por qué digo esto? Porque viene el tiempo en que los roles se van a cambiar, hermano. Viene el tiempo en que, como dice la Biblia, que si sufrimos aquí, gozaremos allá. Viene el tiempo en que la Biblia dice que el que se humilla aquí será exaltado allá. Viene ese tiempo. Pero como dijo el apóstol, Pedro, humillado bajo la poderosa mano del Dios Altísimo. Él no va a exaltar cuando fuera tiempo. No esperes que un presidente, que un gobernador te mande para ponerte una medalla acá por algo que tú hiciste. No, allá el Rey de Gloria un día nos coronará de favores. Pero para eso tenemos que entender un principio muy importante: padecer por Cristo. Jesús mismo dijo: ustedes son mis amigos, dijo, pero si hacen lo que yo digo. Yo quiero ser amigo del Señor, pero para ser amigo del Señor, Él mismo me dice, tienes que hacer lo que yo te diga. Porque si no haces lo que yo te digo, no puedes constituirte como mi amigo. El mundo tiene un concepto erróneo. El mundo cree que todos somos hijos de Dios. Pero desafortunadamente para el mundo no es un hijo de Dios, es creación de Dios, por supuesto, es creación de Dios, pero no puede ser hijo de Dios. Lógicamente, puede lógicamente ser hijo de Dios al venir en este caso y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ahí está la lucha. El Señor dijo: el que no cree ya ha sido condenado. Hágale caso que una persona que cree, le voy a poner el ejemplo como lo que estábamos hablando con el pez.
Una persona que ha creído, lógicamente, aquella persona que vive en libertad. Muchas veces cantamos aquel himno, creo que con mi hermano estaba hablando hace poco yo. Cantamos aquel himno que dice: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Ya lo he oído, ¿verdad? Si nosotros, cuando nosotros cantamos ese himno, tenemos que preguntarnos: ¿verdaderamente yo ya fui libre del pecado que me venía siguiendo? ¿O todavía estoy peleando con él? Cuando Saúl y su ejército peleaban con los filisteos, Goliat salía y decía: tráiganme un israelita para que yo pelee con él. Mas sin embargo, Saúl, dice la Biblia, con el ejército de él, se escondían y temblaban, le temblaban las piernas, hasta que llegó aquel rubio pequeño que había peleado solo. Él peleaba solo con el oso y con el león, dice la Biblia. Verdaderamente, oye bien esta palabra, cuando el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. A quien el Hijo del Dios viviente libertare, ese será, oye bien, no libre, sino que verdaderamente. Esa es la diferencia, porque alguien puede decir: yo soy libre, pero ser verdaderamente libre es aquella persona que ya venció al Goliat. Pero viene la otra circunstancia, porque después de que venzas ese Goliat, se te va a levantar otro gigante allá. Y después de que venzas ese, se te va a levantar otro allá. En pocas palabras, la vida del cristiano es una vida de peregrinaje, donde día tras día se te va a levantar un gigante en tu vida espiritual. Día tras día. Día tras día se te va a levantar un gigante. Persiste a uno, ten por seguro que una semana después va a estar el otro allá adelante. Es como las olas, que detrás de una viene la otra. Amén. Detrás de una viene la otra. Pero ¿qué dice la Biblia? Sigamos leyendo acá. Nos quedamos en el verso 24. Leemos el 24 nuevamente. Dice así: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Oye bien, allá lo vio lleno de llagas en la tierra, pero ahí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El 26, además de todo esto, una gran cima. Mira bien la palabra cima. La palabra cima con C significa algo alto. La palabra cima con C significa una montaña, pero la palabra cima con S significa profundidad. Esa es la diferencia. La palabra cima con C significa alto, algo alto, una montaña. Pero la palabra cima con S significa algo profundo, como un hoyo, algo profundo. Eso significa cima. La palabra cima en esta palabra. Dice el 26: además de todo esto, una gran cima con S está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Oh, yo tengo una pregunta: ¿será por gusto seguir a Cristo? No es por gusto seguir a Cristo. ¿Sabe? Y yo sé que los hermanos líderes que están acá lo han visto. Yo lo he visto, usted quizás lo ha visto también. Hay gente que busca al Señor como aquel programa que salía de México, que le llamaban el Chespirito, que cuando lo mandaban a hacer algo comenzaba a patalear, como quien dice. A veces, para buscar al Señor, el alma no está disponible. Yo tengo una pregunta hoy. Como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está aquel gozo que experimentabas? ¿Sabe que la iglesia del siglo XXI no habla de todo? Porque como el Señor mismo dijo, hay un remanente que es fiel, que siempre busca al Señor. Porque el Señor siempre tiene su remanente, siempre. Siempre va a tener un remanente que va a estar buscando. Pero usted sabe que hay mucha gente que ha perdido el gozo de la salvación.
Hay mucha gente que ya no se deleita en buscar al Señor. Hay mucha gente que ya no se deleita. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando tenemos confraternizaciones en las iglesias, cuando hay carne asada, cuando hay venta de equipos, usted invita a cualquier persona y la iglesia se llena en cualquier país del mundo. Cuando hay churrasco. Pero cuando hay solo palabra del Señor, la gente casi no quiere buscar al Señor. Cuando hay pupusas, cuando hay tamales, se busca al Señor. Como el Señor mismo dijo, ustedes me buscáis, dijo, porque yo les doy de comer. Pero usted sabía que el pan más lindo, el pan que satisface el alma del hombre, es la palabra del Señor. Amén. Es la palabra del Señor, hermano. Como aquel canto dice, solo me imagino qué va a pasar después de mí cuando nosotros partamos de este cuerpo. ¿Qué experiencia vamos a tener en ese momento para presentarnos con Cristo? Tendríamos que estar tan contentos, tan felices de que al cristiano le espera algo maravilloso. Tú que, o si hay alguien aquí que quizás le pegó una mordidita ya a la lombriz ahí, ya no pase otra vez por esa lombricita, porque el Señor no le promete que vaya a salir vivo de ahí la siguiente vez. Sí, ya escapó. Miren lo que dice la palabra, el verso, vamos a leer el verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, oiga, a Lázaro, le dijo, que lo mandara, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tú que tienes familiares, yo que tengo familiares que murieron sin Cristo, si nosotros pudiésemos, imagínate, si ellos pudieran venir a ti, porque lógicamente no pueden, cuidado, porque hay de repente gente que, y voy a hacer una pausa aquí, de repente hay gente que cree que sus familiares vuelven a la vida y hablan con ellos, cuidado con eso es satánico totalmente. Voy a hacer esa pausa aquí. Tuve la oportunidad de un familiar mío. Viene, murió la persona y posteriormente que murió, él antes de morir se sentaba en una silla y a tomar su café, ya estaba anciano. Y después, como una semana después que murió, aparecía ahí el señor sentado en la silla esa con su taza de café, después que murió. Y viene la persona, otra persona familiar, me llama y me dice, fíjate que esto está pasando con X persona ahí, y dice que se lo va a llevar, dice que la ama mucho y que se la va a llevar muy pronto. Bueno, parecía como una historia de amor. Pero en ese momento yo me puse a meditar, no, un diablo cochino, mentiroso. El siguiente día cargué unos datos de llamada para mí, para El Salvador. Y hablé, y le digo yo a la persona, primeramente la desperté por medio de la palabra, y le digo, ¿usted es cristiana? ¿Usted es hija de Dios? Sí, yo soy hija de Dios. Oh, le digo yo, ok, pero ¿usted sabe lo que dice la Biblia, que un muerto ya no tiene potestad de andar aquí sobre la tierra? No, pero él me dijo que me ama y que me va a llevar muy pronto. Parecía como una historia de amor genuina. Y le digo yo, mire, yo voy a, primeramente pídale perdón al Señor por lo que usted ha creído, porque es una creencia errónea. Pídale perdón al Señor por eso, porque le ha fallado al Señor, y déjeme orar por usted. Oré por teléfono, Padre, en el nombre de Jesús, ese demonio que ha estado, Señor, ahí tomando el cuerpo de esa persona para hacer aparentar a esa persona de que es él, ahora, Señor, se ha cancelado toda ligadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, toda visitación demoníaca que estaba pasando en esa familia, boom, terminó. Pero hay gente más, sin embargo, cree que habla con sus familiares. Toman la forma como el cuerpo de una persona, pero sin embargo es un mismo.
mismo espíritu inmundo el que está tomando el cuerpo, en este caso la apariencia de esa persona. No hay ninguna historia bíblica que alguien pueda decir, no hermano, pero esto es real. No importa, aunque le hagan palabras buenas muchas veces, no es de Dios. No existe eso. Amén. Eso es muy importante. Como la Biblia dice, maldito aquel que evocara espíritus de muertos. Eso es lo que dice la Biblia. Maldito aquel que invocare espíritus de muertos, dice la Biblia. Cuidado con eso. Entonces dice la Biblia acá. Mire la petición de este hombre, de este rico. Padre Abraham, le dice, envía a Lázaro para que vaya a X ciudad y le testifique a mis 5 hermanos para que no vengan ellos aquí a este lugar de tormento. Ese hombre en este momento estaba siendo total y completamente atormentado, dice la palabra del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema que tenía? Ya no podía salir de ese lugar. Mientras haya vida, hay esperanza para que el hombre corra a Cristo. Yo hay gente que le he dicho, mira tú, ¿por qué no vienes a Cristo? Y hay gente que me dice, es que no puedo soltar el pecado. Es que me gusta tanto que no sé, no puedo percibir una vida sin el pecado que estoy practicando. Déjame decirte esta palabra que el Señor le dijo a Saúl. El Señor le dijo a Saúl esta palabra, si tú no matas a Amalek, le dijo, te va a matar a ti. Eso le dijo. Si tú no matas a Amalek, le digo, Amalek te va a matar a ti. Así también es el ser humano. Si el ser humano no le dice, no le da la vuelta al pecado, ese pecado lo va a matar. Y no lo va a matar físicamente, sino que lo va a matar por una eternidad. Corre del pecado, huye de ese lugar. Huyamos de ese lugar. Si está aquí, huyamos de aquí. ¿Sabes cómo tenemos que hacer? Como fue José. José es un hombre que hay que aplaudirlo hasta cierto punto. Y no tanto hasta cierto punto, porque quizás se dejó tocar mucho. Porque cuando sintió la esposa de Potifar, le había quitado toda su ropa. Yo pienso que se dejó tocar mucho. Se acercó mucho. Hay unos vehículos que dicen que allá guarda su distancia. Porque lógicamente si le quitó la ropa estaba cerca. Si hay algo que te llama la atención, aléjate un poquito. Aléjate. Cuando sintió, dice la Biblia, que le había quitado toda su ropa y José ya no tenía ropa, pero aún así a punto de caer, sale corriendo. Hay que correr de ese lugar. Si es necesario sacarse un ojo, quitarse una mano, dijo el Señor, quítatela, sácala, dijo el Señor, para que puedas escapar del pecado. Eso es muy importante entenderlo, hermano. Un día, déjame decirte que vamos a agradecer la palabra que el Señor nos ha dado. Un día le vamos a decir, wow, valió la pena esforzarme. Pero muchas veces aquí en la tierra no lo entendemos. A veces no entendemos el consejo que el Señor nos da. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que hables al Señor y digas, Señor, dame entendimiento para darme a conocer lo que yo tengo mal. El salmista David le dijo esta palabra al Señor, mire lo que le dijo, examíname oh Dios y conoce mi corazón y ve si hay en mí un corazón de perversidad. ¿Sabe que muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos? Engañosos del corazón, dice la Biblia. ¿Sabe quién es el único que lo puede conocer? Es Él. Pregúntale al Señor de intimidad y dile, Señor, hay algo malo en mi corazón que yo no sé. Y Él te lo va a ir dando poco a poco. Sí, tienes esto. Pero muchas veces nosotros mismos nos creemos que estamos bien y estamos quizás mal. ¿Sabe cómo? Como la iglesia de Sardis. El Señor le dijo a la iglesia de Sardis, tú tienes nombre, le dijo, de que vives, pero estás muerto, le dijo. Arrepiéntete, le dijo, para que puedas estar vivo. El Señor es el que examina nuestros corazones. Y cuando el Señor examina nuestros corazones, entonces Él nos va a dar un diagnóstico correcto de nuestra vida. Encamíname, le dijo el salmista David, por el camino, le dijo, correcto. Yo alabo la gloria del Señor cada día.
Porque tentaciones tenemos, pero es de valiente huir de las tentaciones y decirle, diablo mentiroso, ya sé que esa lombricita que está ahí tiene un gran garfio por dentro. Muy importante, es muy importante. Dice el proverbista también, aquella copa de que rojea de vino, dice la Biblia, que rojea de vino, dice la Biblia que a los ojos del hombre es agradable, pero dentro de ahí, dijo, es como un áspid, como una serpiente que lleva veneno. Yo he oído gente, hace poco escuché una persona yo muy reconocida hablando acerca de eso y dijo, yo de repente, dijo, me tomo una mis copas de vino tinto, dijo, pero yo lo hago, dijo, cuando los hermanos no me ven, dijo. Y lo dijo de verdad, lo dijo por en medio, me lo tomo, dijo, eso sí, dijo, no me termino la botella, dijo, porque la misma Biblia dice, dijo, que no es malo, simplemente que el hermano no te vea para que no lo hagas caer. Dije yo, qué buen consejo para aquel que le gusta, dije yo, hacer. Alabado sea Dios. ¡Wow! Dije yo, ay, Señor, ¿cuál es este evangelio? Dije yo. Como dijo el apóstol Pablo, si un ángel del cielo viene predicándote otro evangelio, el tal sea anatema, dijo Pablo, y aunque lo diga del doctor X tal. Pero si el doctor X tal lo dijo, pero si Cristo dijo lo contrario, pues yo prefiero creerle a Jesucristo. Yo personalmente prefiero creerle a él, porque alguien me puede decir que no, pero dice la Biblia, seguimos, mira lo que dice. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oh, ¿quiénes saben que Cristo murió? Amén. ¿Quiénes saben que Cristo resucitó? Amén. Pero ¿será que todo el mundo cree? Esta es la petición que dijo el hombre, el rico. Si alguien muere y se levanta entre los muertos, dijo, a ese dijo le van a creer. Jesús vino del cielo, murió en la tierra, se levantó al tercer día, pero no todos creen. Él sabe, Jesús sabe lo que se pasa después de la muerte. Jesús sabe lo que es resurrección porque Él ya lo pasó. Él sabe todo, descendió a la profundidad misma de la tierra, Él conoce todo, vino con un testimonio, es su palabra la que nos da el testimonio, pero déjame decirte, hay gente que se atreve a decir y dice, no, si Jesucristo no viene personalmente y me pide que lo reciba, yo no lo recibo. Jesús, el Señor mismo lo dijo, no le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, el Señor le dijo esto, mire, tienen mi palabra. Crean la palabra. Si el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, cree esa palabra. Jesucristo es el que te va a llevar a la salvación de tu alma. Pero si no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Por eso yo le dije que le hablara a alguien ahí y le dijera, hoy vamos a hablar claro. ¿Por qué le digo esto? Porque va a ser lamentable. Yo personalmente no quiero que el Señor me diga en aquel día, ¿por qué no le dijiste? El Señor en aquel día me dirá, sí, Señor, yo le dije esto, le dije esto, le dije esto, porque el Señor conoce lo que usted y yo estamos hablando en esta tierra. El Señor conoce todo. Él conoce todo lo que nosotros decimos aquí. El apóstol, la misma Biblia dice, el que esté firme, dijo, mire que no caiga. Pero más sin embargo, podemos entender un principio muy fundamental, que en aquel día, dice la Biblia, que cada quien dará cuenta de sí mismo. Si tú ya escuchaste la palabra, el Señor te dice, créela, porque por esa palabra tú vivirás. Dice la palabra del Señor acá, el 30 nuevamente. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco, le dijo, se persuadirán, aunque alguno se levantare, le dijo, de entre los muertos. Oye bien,
Dice la Biblia que Jesús se mueve o está en todo lugar. Él está en todo lugar, pero se manifiesta donde hay una vida que lo recibe. Amén. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 14:7. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Yo ya no vivo para el Señor. Usted ya no vive para el Señor, o para el Señor del mundo, en este caso que es el enemigo. Porque mira lo que dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Porque teníamos un Señor antes en el mundo, el Señor Faraón. Pero ese Señor era maltratador. Ese Señor, yo he hablado muchas veces con gente hoy en este tiempo. He hablado con lesbianas, he hablado con homosexuales, he hablado con diferente gente. Y hay gente que dice, yo estoy preso y no puedo salir de ahí. Y el plan de Dios fue este para mi vida. Pero déjame decirte que Dios no mandó a nadie para ser condenado. Dios quiere que todo el hombre sea sano. Dios quiere que todo el hombre sea sano. Escucha la palabra. Escucha. Dios quiere que todo el hombre sea sano. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos corramos al arrepentimiento. No hay nadie, absolutamente nadie, que el Señor lo haya mandado para ser condenado. El propósito de Dios es que nosotros tengamos la salvación y la vida eterna. Mire lo que dice: porque ninguno de vosotros vive para sí. Como que dice, ya no vivimos para el Señor que teníamos antes, para nuestra propia carne. Y ninguno muere para sí. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Oye, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Oh, oye, pues si vivimos, dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Oye, del Señor somos. Escucha, del Señor somos. Pero ¿cuándo? ¿Después de que muero? No, desde que estoy vivo, yo soy propiedad del Señor. Porque hay gente que quiere ser de Cristo después de que muere. Pero si tu vida, si mi vida no le pertenece a Cristo mientras estemos vivos, no puede funcionar de que alguien pueda tener a Cristo después de morir. Eso es contrario a la palabra. Necesitamos recibirlo a Él, tenerlo a Él y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, ya no quiero vivir yo para sí mismo. Quiero que tú vivas dentro de mí, Señor. Y aún aquellas cárceles que el enemigo ha puesto en tu vida o en la vida de X persona, déjame decirte que el Señor la va a romper cuando Él llegue, entre a tu vida, a tu corazón. Él lo hace. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, cuando yo comencé, me recuerdo algo muy fuerte que pasó en mi vida. Todos traemos muchos pecados arrastrados cuando venimos a Cristo. Traíamos una carga grande. Pero como hablaba yo con un hermano hace poco, cuando venimos a Cristo hay pecados que se rompen así, ¡pum! Pero hay uno que como que nos cuesta estar ahí. Tenemos que meternos con el Señor de una forma tan grande, meternos, llorar con Él y decirle: Señor, tu palabra dice, Señor, que cuando soy débil, entonces que soy fuerte. Si hay algo que en tu vida todavía está ahí queriéndote doblegar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, ya no quiero seguir padeciendo o estar haciendo lo que estoy haciendo, porque me siento mal. Cuando uno es cristiano, lógicamente el Espíritu Santo le va a redarguir lo que uno está haciendo mal. Habla con el Señor. Yo meditaba con el Señor y decía: Señor, ya no quiero, Señor, seguir practicando esto que estoy practicando. Y la mano poderosa del Señor es tan linda que el Señor derrama su gracia y su favor y rompe las cadenas y viene la libertad a nosotros. Pero necesitamos ser también humildes para pedirlo. Necesitamos
eso. Mira lo que dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice la Biblia, y se entregó por mí. Ponte de pie en esta tarde para terminar de leer este verso de la bendita palabra del Señor. Y mire lo que dice Filipenses 1:21. Mire lo que dice esta palabra. Porque para mí, dijo el apóstol Pablo a los Filipenses, porque para mí, mira lo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero para quién? Para el que está con Cristo. Pero que nadie venga a decir que después de muerto va a comenzar viviendo con Cristo si aquí en la tierra no lo conoció. Porque si alguien no caminó de la mano con Cristo aquí mientras tuvo la oportunidad de conocerlo, déjame decirte, esta palabra es muy importante. En el siglo XXI que estamos viviendo, específicamente en el año 2016, hay misericordia para todo aquel que venga. ¿Sabes quién es el único que no puede ser perdonado? Aquel que no viene delante del Señor. Porque el Señor mismo dijo: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo aquel. Vienen los leprosos, vienen los homosexuales, viene la prostituta, viene cualquier persona a Cristo. El Señor lo lava con su sangre y lo perdona. Aquí está este pueblo, Señor. Jesús,
Señor.